Los escándalos están presentes en cualquier lugar y esta vez llegó el turno de hablar sobre la presunta amante del expresidente Enrique Peña Nieto. Como lo viste en televisión, aseguran que tiene a otra chica bajo sus alas. Recordemos que el portal Quien difundió una foto de Enrique Peña Nieto con la modelo Tania Ruiz Eijelman, cuya residencia se ubica en la ciudad de Madrid, España, por lo que se generó cierta duda sobre si es otra dueña de las quincenas del exmandatario o se trata de simple visita de amigos. Al indagar más a detalle en la vida de la modelo se reveló que Tania Ruiz Eijelman, de 31 años, fue parte del especial Quién es más sexy en 2017, narrando que aparte de su gusto por el modelaje ama practicar pilates, yoga y diseño de modas. La supuesta amante de Enrique Peña Nieto confesó que lo más loco que hizo en su vida fue pagarle un vuelo a una de sus parejas para que fuera a verla a España. Aparte de su labor como modelo, Tania Ruiz Eijelman es empresaria al ser dueña de una fábrica de pulseras, por lo que pronto abrirá su tienda en línea. Tras ser entrevistada por la página Reforma, la modelo explicó que es muy atrevida, abierta de mente, flexible, sensible y respetuosa, buscando que sus prendas reflejen la paz interior que la inunda. Tania Ruiz Eijelman es madre de una niña de 4 años de nombre Carlota, fruto de su relación con Bobby Domínguez, con el que disfruta del tiempo y no duda en publicarlo en sus redes sociales. En relación con la fotografía junto al expresidente Enrique Peña Nieto, la modelo no se ha pronunciado al respecto, por lo que los portales de noticias esperan su declaración. A pesar de que todo se trate de meras hipótesis, la verdad de los hechos solamente la saben Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz Eijelman. ¿Tú qué opinas sobre la presunta amante? Fotografía, quien, Instagram, arroba Tania Ruiz, y proceso con información de Reforma, quien y El Sol de México. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.